Familia, muy buenas mediodías. Aquí está Carlos en vuestra cocina. Y viene primero mi hermana Eva con una tarta de manzanas y peras nevadas. Y luego yo voy a preparar unas papas rebozadas en salsa verde. Hoy tenéis dos recetas de las de chuparnos los dedos. Aquí estoy, más contenta. Estoy feliz. El postre de hoy, fácil, riquísimo. Vamos a hacer una tarta con manzana reineta y unas peras. De cama, ¿qué van a llevar? Una plancha de hojaldre bien pinchada, ahí dale que te pego, con los garbanzos en el horno. Y aun y todo iba subiendo, yo la pinchaba, que no, que te quiero rellenar. ¿Cómo? Vamos ahí, a ver, cazo pequeño, aquí. ¿Para qué? Para cocer unas manzanas. Una manzana que sea pues tipo reineta, una manzana ácida. Una manzana que cuando se cueza adquiera aromas, tome aromas. No que se quede ahí sosa, sosa. Agua poquísima, no le hace falta mirar. Muy poca, muy poca. Ahí, pues voy a poner esto yo ya al fuego. Con una cascarita de limón, así, le voy a poner la mitad. Por supuesto, la cáscara bien limpia, el limón bien dado y un poquito de canela. Ahí, a fuego lento, lento, que se vaya evaporando el fuego y a la vez cociéndose la manzana. Igual, si veo que el fuego va perdiendo mucho líquido, igual hasta tapo. Y esto en unos 20 minutos más o menos, ya está. En esta otra cazuela, las peras. Ahí. Dentro, medias peras, bien limpias. Estas sí las quiero que mantengan un poco la forma y con mucho mimo las voy a andar, ¿eh? Porque las quiero enteritas, estas van a ir tal cual. Entonces a la hora de cocer va a ser una cocción suave y entera. Igual que la manzana la aplastaré con un tenedor, estas quiero que se me queden blanquecitas. Algo más de agua. Le voy a poner la cáscara del limón y un chorretín de zumo de limón. Y no le voy a poner canela, para que no les dé nada de color, y el zumo de limón para que mantengan el color blanco blanco. Y por supuesto, tanto a la manzana como a la pera, azúcar. Así. Eso es. Retiramos nuestros platos. Y mientras esto a mí se me va cociendo lentamente, yo voy a ir montando con este poquito azúcar unas claras de huevo, porque voy a hacer una tarta de manzana y pera, pero las peras van a ir nevadas enseguida. Ya tengo yo aquí casi todo hecho. Mirad, el puré de manzana reineta, ¿eh? Esto, bueno, bueno. Para mí esto es uno de los postres más exquisitos que hay. Una manzana reineta cocida o asada. Sin lugar a dudas. Bueno, pues esta vez la hemos hecho purecito y la voy a usar pues de cama para poner encima las peras, que ya veis cómo se me han mantenido, porque la cocción ha sido suave, suave, suave. Todas enteras. Entonces vamos a colocar, cuidadito, las peras, así, por encima. Eso es. A ver si hay suficientes. Yo creo que sí. Ahí, sí, sí. Ahí, bien apretaditas. Eso es. Y ahora vamos a colocar una para un lado y otra para otro. Perfecto, solo nos falta hacer que nieve. Y aquí tengo yo una nieve artificial de lo más natural, buenísima. Vamos así, a ver. Voy a darle un giro aquí completo a toda la tartaleta. Ahí.
Y ahora por aquí. Venga. Y así tapamos el color marrón de la manzana asada, que no es un color nada bonito. Y entre una cosa y otra, con esto solo queremos ahora meter al gratinador, que lo tengo por supuesto en marcha, está a tope y de aquí no me voy a mover. Y mientras eso se gratina, voy a buscar el plato donde vamos a servir esta tarta. Voy a tener todo preparado, el plato, el cuchillo, menos ruido, recojo todo. Y aquí ya el trapo bien dobladito para no quemarme. Amigos, esto en visto y no visto, ni trampa ni cartón. Solo falta desmoldarlo. Manera, a ver, así. Ahí, ahí, ahí. Perfecto. Y la chapa, como no estará muy caliente porque el calor iba todo por arriba, vamos a la mesa. Eso sí, le voy a poner un poquito de menta. No me puedo aguantar. A ver, menta va. Y cerecita viene. Vamos para allá. Tarta rica. ¡Uy! No patines. Frutal. Riquísima, digestiva. ¿Hacer la prueba? ¿Hacer la prueba?